buenas tardes, tiempo aquí ya de entrevista en Canarias al Día, como siempre, como cada martes, como cada jueves a partir de las 8 de la tarde. Y hoy, para hablar de un asunto de máxima actualidad, la situación del alquiler vacacional en Canarias. Y queremos hacerlo después de que el Gobierno de Canarias haya presentado un nuevo decreto que sigue levantando ampollas y, sobre todo, un debate legal importante, aunque no solo un debate legal, también un debate económico y social. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Doris Borrego, que es la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Doris, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y darnos voz, que es muy importante. Vamos a hablar de ese nuevo decreto que ha presentado el Gobierno de Canarias. ¿En qué fase administrativa se encuentra este decreto y cuál es la posición de la asociación que usted representa? Bueno, vamos a ver, el borrador de decreto se presentó así a la semana, cuando fuimos a mirar dentro de la página web de la consejería, nos dimos cuenta de que había sido degradado a un documento de trabajo, por lo cual no se pueden presentar alegaciones todavía y estamos a la espera que a ver si sufre alguna modificación, que nosotros esperamos que sí, que se escuchen nuestras peticiones. ¿No ha salido información pública el documento? No, no. Se presentó como borrador de decreto, pero luego se degradó a lo que es un documento de trabajo. Con lo cual, ustedes no pueden alegar a ese documento. No, por supuesto que no. Estamos manteniendo y estamos haciendo toda la fuerza posible, manteniendo reuniones, encuentros con todo el mundo, y yo creo que ha quedado más que visible la balanza, ¿no? La balanza es todas las asociaciones que hemos contactado, con las que nos hemos reunido, de todas las islas, frente a lo que es el Gobierno de Canarias y la patronal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que ya sabemos. Es decir, hoy por hoy esa es la balanza, ¿no? ¿Por qué no les gusta este nuevo decreto? ¿No cambia nada con respecto al anterior que aprobó el Gobierno de Paulino Rivero? Es exactamente el mismo perro con diferente collar. Igual que en el anterior decreto, por defecto, se prohíben las viviendas vacacionales en zonas turísticas y zonas mixtas y se vuelve a trasladar todo a las zonas residenciales, ya que también tenemos el problema en las zonas rústicas, que tampoco se permite. La única diferencia es que dejan una pequeña puerta abierta para que sean los municipios, los cabildos, que excepcionalmente, a través de los planeamientos municipales, puedan permitir las viviendas vacacionales. ¿A usted eso no les parece suficiente? A ver, no. En primer lugar, es arbitrario. En segundo lugar, es una pseudo-moratoria, porque cambiar un plan de ordenación municipal o hacer una ordenanza, sabemos todos que estamos hablando de una media de entre 6 y 10 años. O sea que por esa vía, para poder regular el alquiler vacacional excepcionalmente en zonas turísticas, podríamos tardar una década. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿esto qué demuestra? Demuestra una vez más que el Gobierno de Canarias plenamente se está apoyando, está siguiendo los dictámenes de un solo colectivo en contra de todos los demás. Es decir, tanto es que hace 15 días, 3 semanas, hubo aquí un foro de todos los municipios turísticos de Canarias, de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, donde todos se manifestaron en contra de que les dejaran a ellos la pelota en el tejado, por decirlo de alguna manera, sin tomar las riendas de lo que es una regulación efectiva de lo que es el alquiler vacacional. ¿Ustedes están dispuestos a ir a los tribunales, como fueron en su momento, contra el documento que presentó Paulino Rivero, el anterior gobierno? Por supuesto y sin ninguna duda. Es decir, lo que no vamos a permitir es que se nos vuelvan a pisar nuestros derechos. Ya existen 4 sentencias contundentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que avala que el actual decreto que prohíbe la vivienda vacacional en zonas turísticas atenta contra la libertad de empresa, a pesar de que está recurrido por el Gobierno de Canarias ante el Supremo, que falta la resolución, pero vamos, es obvio, ¿no? Hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puso el grito en el cielo, vino a avisar al Gobierno de Canarias que atentaba contra nuestros derechos y aún así se aprobó este decreto. Con 4 sentencias, volver a hacer lo mismo, con una pseudo puerta abierta, que además, no nos engañemos, es totalmente arbitrario, ¿no? La decisión. ¿Por qué es arbitrario? Porque cada municipio puede decidir quién, dónde y cómo puede dedicarse al alquiler vacacional.
El Gobierno de Canarias, el consejero que ha presentado la propuesta, el consejero de Turismo, decía que al fin y al cabo este decreto apuesta por la sostenibilidad y la calidad y sobre todo insistía en que ayuda a garantizar el acceso a la vivienda a las personas residentes. Claro, por eso traslada lo que son las viviendas vacacionales de las zonas turísticas donde deben estar, según el modelo turístico de Canarias, el cliente lo traslada a las zonas residenciales en exclusiva. Así no se solucionan los problemas. Lo que tenemos es un modelo turístico en Canarias con microdestinos o macrodestinos también turísticos donde trasladamos el grueso de los turistas, ese 2% del territorio que tanto hablan que solamente consume el turismo en Canarias. Bien, pero si se regula una modalidad que es el alquiler vacacional como modalidad turística, no la excluyas de la zona turística. Y menos aún, he llegado incluso a escuchar argumentos de que tenemos la culpa que se colapsan las autopistas. Bueno, pues si sacamos el turista fuera a los núcleos urbanos, más se colapsarán porque querrán ir a nuestras playas. ¿Por qué cree que el Gobierno de Canarias, a pesar de esas sentencias de las que hablábamos del TSJ, que ya se ha pronunciado claramente en contra de la posibilidad de prohibir el alquiler vacacional en zonas turísticas, ha decidido seguir para adelante con esta iniciativa y sobre todo con esa parte del decreto que genera tanta polémica? Bueno, pues no hay, la única explicación es que sigue a pie de puntilla los dictámenes de un solo colectivo, el que antes mencioné. ¿Qué colectivo se refiere? A la patronal de hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. O sea que cuando el Gobierno dice que está garantizando el acceso de la vivienda a los residentes, realmente lo que está pensando, según ustedes, es en proteger los intereses de esos hoteleros de la provincia tinerfeña. Evidentemente. Vamos a ver, esto todo telespectador lo va a entender. Es decir, si se prohíbe la vivienda vacacional en zonas rústicas, donde existe la famosa finca, no de ahora, sino de toda la vida, si se prohíben en las zonas turísticas también y se traslada todo ese turismo a las zonas residenciales, no se está garantizando el acceso a la vivienda, sino todo lo contrario. Es muy fácil de entender. ¿Pero qué ocurre en esas zonas turísticas? Es decir, en esas zonas turísticas, si lo hacemos al revés, es decir, si permitimos el alquiler vacacional, al final se dificulta el acceso a la vivienda en esas zonas turísticas a los residentes. Al fin y al cabo, tendríamos el mismo problema para la inversa. Sí, pero vamos a ser honestos. ¿Quién vive en las propias zonas turísticas? No es accesible para cualquier trabajador vivir cerca de la playa en una zona turística. La gente trabajadora, y más ahora con estos sueldos que tenemos, vive a las afueras de las zonas turísticas, no vive en los centros porque simplemente no se lo puede permitir, pero no de ahora con la vivienda vacacional, sino de toda la vida. Lo que ocurre que en zonas donde ya sí que está habiendo pues una mayor extensión, digamos, del alquiler vacacional, como en ciudades como Barcelona o Valencia, barrios como el de la Barceloneta, donde sí que hay una potencia muy fuerte de residentes, se están teniendo que ir porque el precio del alquiler está subiendo y no son capaces de, lógicamente, mantener esos nuevos alquileres que están provocando precisamente, bueno, pues que lleguen turistas que sean capaces y tengan mayor poder adquisitivo para pagar unos precios más altos. Muy bien, pongamos la lupa sobre Barcelona y veremos lo que ha hecho el actual gobierno municipal. Si ponemos la lupa muy de cerca, veremos qué ha dicho. También se ha plegado a las patronales hoteleras y ha dicho, vale, todo particular que se dedica al alquiler vacacional queda excluido de la normativa y solo vamos a permitir edificios completos con servicios turísticos. O sea, ¿usted cree que lo que han hecho es fomentar la especulación? Evidentemente. Lo mismo que está ocurriendo aquí. La asociación lleva cinco años advirtiendo al Gobierno de Canarias de lo que puede suceder. Y al final está sucediendo y no pasa nada. Se mira hacia otro lado porque no interesa. El alquiler vacacional siempre ha sido y debería ser economía colaborativa. No de ahora, de toda la vida. Una familia o una persona privada alquila a un viajero privado su vivienda por una o dos semanas. Es decir, el dinero se queda aquí, es colaborativo y el gasto se queda aquí, etcétera, etcétera. Es decir, todos participamos, tenemos la oportunidad de participar de los beneficios del turismo.
Bien. Al fin y al cabo, lo que quiere decir es que no hay grandes empresas o grandes empresarios detrás, realmente. Exacto. Eso es lo que siempre ha sucedido. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Lo que se ha fomentado en lo que nosotros llamamos los pseudo-hoteles. Es decir, edificios completos con servicios turísticos que, para más INRI, tienen beneficios fiscales. Es decir, se pueden acoger a la RIC. Pero esto no lo digo ahora. Esto lo llevo diciendo 5 años. En cuanto salió el decreto, pusimos el grito en el cielo y dijimos, ojo con lo que puede suceder. Bueno, pues hace escaso 2 meses el viceconsejero admitía que en Canarias ya existen 50 de estos pseudo-hoteles, que son empresarios, o bien hoteleros o son los bancos que se han quedado con esos edificios o bien son inversores extranjeros que compran edificios de viviendas completos, y esto lo tenemos aquí en Santa Cruz, no hace falta que yo diga ni cuántos habrá, y en Las Palmas, que compran edificios completos, echan a la gente y montan su pseudo-hotel. Lo cual significa que puede haber hoteles bajo el manto de la vivienda vacacional en cualquier tipo de suelo residencial. Y estamos hablando de que hay constancia de que al menos hay 50 pseudo-hoteles de estas características en Canarias. Exactamente. Esto dicho por boca del viceconsejero de Turismo. ¿Usted cree que se frenaría si se permitiese el alquiler vacacional de una manera libre, digamos, incluso incluyendo las zonas turísticas? Nosotros lo que hemos dicho... ¿O seguiría existiendo este problema? ¿A quién defiende la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional? Nosotros defendemos la economía colaborativa, es decir, el propietario particular canario residente que vive aquí y que se beneficia directamente del turismo. Es decir, el turismo sostenible, más sostenible imposible. Yo tengo un segundo apartamento que yo quiero alquilar durante 9 meses porque el verano lo disfruto yo. Lo que ha existido siempre... ¿Pero se puede prohibir que un gran empresario llegue y diga...? No, lo que sí se puede hacer es acotar lo que es la vivienda vacacional, la definición de la vivienda vacacional en ese decreto. Y decir, una vivienda vacacional es toda aquella vivienda que pertenece a un particular que puede tener hasta un máximo de tantos, porque si no empezamos a decir, yo soy un particular que tiene 50 viviendas, ¿no? Esto es economía colaborativa. ¿Puede haber pseudo-hoteles? Por supuesto. Es decir, ¿quién dice que no? Faltaría más que fuera la asociación que lucha por la libertad que ahora ponga obstáculo a lo demás. Pero vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle otras condiciones. Vamos a ponerle otras reglas del juego. Esas condiciones, y sobre todo, sí. Y sobre todo y ante todo, para no expulsar por la puerta de atrás todos estos propietarios particulares. ¿Esas condiciones de las que habla usted no están en el actual borrador? No, no existen. Es decir, la definición vivienda vacacional puede ser un edificio de 150 apartamentos con recepción, bar, piscina, limpieza diaria y, si me apuras mucho, animación, como aquel apartamento o estudio de toda la vida que pueda estar en Bajamar, en La Punta, o pueda estar en cualquier otra parte de Canarias. A mí, Doris, me parece un debate muy interesante, pero sigo sin escuchar una solución al problema de lo que se llama gentrificación, es decir, esa posibilidad de que ante el aumento de los precios pues no haya personas que puedan vivir, que puedan residir en las zonas turísticas y tengan, bueno, pues que vivir en la periferia, donde además todos sabemos, esto ya es culpa de las administraciones, ¿no? Pero los servicios públicos suelen ser más deficientes, suelen ser de más difícil acceso para la población. Al final, ¿no cree que vamos a crear una especie de guetos y de abrirle las puertas del centro de las ciudades únicamente al negocio turístico? Vale. En primer lugar, nuestra solución es vamos a darle nombre y apellido a las dos actividades. Sí. Vamos a separar lo que es una cosa y vamos a separar lo que es la otra. Cuando nos sentamos el primer año a negociar con el anterior presidente Paulino Rivero, lo primero que dijimos es vamos a darle salida a todo lo que hay, todo lo que se llevan dedicando legalmente, porque lo hacían legalmente, pagando su impuesto y todo, durante décadas, y luego sentémonos a negociar una normativa que tenga cabida en Canarias. No se hizo. Es decir, todas esas personas cayeron en la ilegalidad. No hay vivienda para los residentes. Esto no solamente ocurre aquí. Y no, yo no digo que la vivienda vacacional no tenga nada que ver, nada que ver. Pero sí digo que es residual. ¿Y por qué es residual? Porque nosotros tradicionalmente siempre hemos optado por la compra de las viviendas. ¿Qué pasa? Que con la crisis, estos sueldos
la verdad que penosos que tenemos, pues nadie tiene capacidad, o muy poca gente tiene capacidad de ahorro para poder adquirir una vivienda. A esto se suma de quiénes son los propietarios de las grandes bolsas de viviendas vacías. Los bancos principalmente. Y los fondos buitres. Y los fondos buitres. Es decir, todas esas viviendas, no es que no haya vivienda, por supuesto que hay vivienda. Hay aproximadamente 30.000 viviendas aquí en Canarias vacías, en manos de los fondos buitres y de los bancos principalmente, que están reteniendo esas viviendas para encarecer los precios. A ellos nadie les obliga a ponerlas en el mercado. ¿Y cuál es la solución? Luego, ¿un parque público de viviendas? Y luego entonces tenemos... Y luego no, tenemos pero por lo que no estoy entendiendo... Pero es que en 10 años tampoco ha habido planificación de vivienda. Estamos ahora mismo en una situación de planificación de vivienda social de los años 50. Existe un estudio al respecto. Es decir, no hay nadie, no hay nada, absolutamente nada. ¿Por qué no se le obliga a los fondos buitres y a los bancos a poner esas viviendas en el mercado? ¿Por qué no se ha acotado a tiempo esos 50 edificios completos de vivienda que han echado a la gente a la calle para dedicarlos al alquiler vacacional, poner recepción, animación y servicio de comida? Pues eso le iba a decir, al final, si los bancos sacan esas viviendas al alquiler, pues les interesará más que sea como alquiler vacacional que no como alquiler residencial, porque van a ganar más dinero. Por eso, bueno, pero ¿por qué? Porque ¿cómo lo solucionamos? ¿No? Pues poniéndolo en el nuevo decreto, es decir, haciendo una diferenciación en ese nuevo decreto. Si esos pseudo hoteles, en vez de tener que cumplir la normativa de una familia que tiene un apartamento, tuviera que cumplir reglas de un apartamento turístico, más de uno se lo pensaría. Y eso es lo que nosotros solicitamos del minuto uno, pero no se hizo porque no interesaba. Lo que interesa es seguir desviando la vivienda vacacional de las zonas turísticas a las zonas residenciales, agravando aún más el problema. Y a día de hoy, ¿qué normativa está vigente? Entiendo que el decreto que aprobó el gobierno de Paulino Rivero. Exactamente. ¿Pero se está ejecutando? Sí, se está ejecutando, por supuesto que se está ejecutando. ¿Sí? Tenemos la negativa de los cabildos, es decir, la inscripción de las viviendas vacacionales se hace a través de una declaración responsable que hay que aportar en el cabildo. Evidentemente hay que firmar una declaración responsable que la vivienda vacacional no se encuentra en una zona turística, ni en una zona mixta, ni en una zona rural con las restricciones. Con lo cual, ojo, que estamos hablando de un delito firmar una declaración responsable que no es real. Y en caso que se haga, pues evidentemente se está no solamente denegando, sino que se está sancionando. Eso le iba a preguntar, ¿se está vigilando? ¿Está habiendo sanciones? Sí, está habiendo sanciones. ¿Sí? Sí, se sigue sancionando. No. Esto es algo que el gobierno no reconoce abiertamente. Sí, sí, no reconoce, pero vamos, que yo desde la asociación puedo confirmar que sí se sigue sancionando al respecto. Ahora bien, al ver la parálisis que existe de solventar este problema, de darle salida a toda esta gente, la asociación pues ha desarrollado un plan de ataque que estamos ahora mismo asesorando a nuestros propietarios que tienen sus viviendas en zonas turísticas, lógicamente. Y me pregunto si ahora el Supremo anula definitivamente ese decreto que ya ha sido, insisto, por el TSJ anulado, en la parte que afecta a esas viviendas en zonas turísticas y demás, ¿qué va a pasar con todas estas personas que han sido sancionadas? Si después se demuestra que han sido sancionadas en base a un decreto que es ilegal. Sí, vamos a ver. Es que ahí está un poco la cuestión, lo que siempre hemos dicho, ¿no? ¿Qué es más ilegal? ¿El alquilar en zonas turísticas o un decreto que en sí mismo es ilegal? Vale, las sentencias no son firmes, pero es que hay cuatro. Y no es cualquier asociación como la nuestra o cualquier colectivo, es que es la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia que vino a Canarias y le dijo al gobierno, ojo, no vayáis a aprobar este decreto porque es ilegal, y aún así se aprobó. Este nuevo también tiene todos los visos de poder acabar en los juzgados, y aún así yo estoy convencida de que se va a aprobar. En contra de los municipios turísticos, en contra de los empresarios, en contra de los propietarios, en contra de todo el mundo. Pero si la sentencia del Supremo sale antes de esa aprobación definitiva, ¿usted no cree que el gobierno dará marcha atrás? Lo dudo.
Yo personalmente lo dudo. ¿Cuántas viviendas hay censadas ahora mismo que ustedes puedan tener calculadas dedicadas al alquiler vacacional en Canarias? Ahora mismo solo hay un 37%, según los datos oficiales aportados por el Cabildo de Tenerife, solo hay un 37% inscrita. Es decir, pero claro, un 37% dicen, pero solo del total. ¿Y el resto son ilegales? No, vamos a ver, no confundamos las cosas. Un 50% de las viviendas vacacionales se encuentran en zonas turísticas. Por mucho que quieran, no se pueden inscribir. Tienen 4 sentencias en la mano y estamos intentando luchar porque se puedan inscribir. Y ya digo, desde la asociación estamos tomando medidas para que se puedan inscribir. Luego tenemos un 10% que se encuentran en la zona rural, es decir, todas estas fincas, este modelo fincas que tanto nos ha dado y tan famoso nos ha hecho en países como Alemania, Holanda, Bélgica, es decir, un modelo además que solamente, fíjate David, solamente existe en Canarias y en Palma de Mallorca, no existe en ninguna otra parte del mundo. Con lo cual estamos viendo de que el turismo baja, pero esas fincas siguen ahí y se siguen manteniendo porque tienen repetidores de hace 20 años. No tenemos ninguna competencia en ninguna otra parte del mundo con un modelo, con un producto como es este, el de las fincas, y aún así no se pueden legalizar. Otra cosa, ahora mismo estamos viendo cómo se están abriendo mercados, el norte de África, Turquía, Grecia, etcétera, etcétera. Esto va a ir a más. Esto solo está empezando. ¿Usted cree que es un incentivo este alquiler vacacional para el turismo? Evidentemente, porque un hotel de 4 estrellas de todo incluido, los hay aquí buenísimos, de muy buena calidad, y excelentes, yo no lo voy a negar, pero también los hay excelentes en cualquier otra parte. Ahora bien, yo dudo que un alemán, inglés, belga o francés, si es un cliente de vivienda vacacional, se pensará muy mucho si se va a Túnez a alquilar una vivienda o se viene a Canarias. Ahí está la diferencia, ahí es donde podemos destacar con la diferencia de que a nosotros no nos promocionan y a ellos sí. Fíjate hasta dónde llega, que ya es hasta la propia Federación de Hoteleros y Extrahoteleros de Las Palmas que nos está apoyando en nuestras reivindicaciones. ¿Por qué cree que hay esa diferencia entre los hoteleros de una provincia y de otra? Hombre, porque de siempre, los 30 años que yo estoy en este negocio, pues en Las Palmas siempre ha sido más liberal. No les da miedo competir. Mientras aquí en esta provincia son proteccionistas. Por favor, prohíbanlo y quítenme la competencia, que aquí quiero reinar yo solo. Es que no hay otra. Pues Doris Borrego, estaremos muy atentos al recorrido que tenga este borrador del nuevo decreto del alquiler vacacional y sobre todo a intentar buscar una solución, ya no solo a los problemas que genera de por sí esa prohibición de la que hemos hablado en zonas turísticas, para los que quieren alquilar y para ese libre mercado, sino también, bueno, pues para la otra parte, es decir, para esas consecuencias de las que también hemos hablado hoy, que evidentemente quien tiene que resolver esos problemas es la administración pública, que tiene las herramientas para ello sin colisionar con los intereses legales que tienen los propietarios. Así que auguro que va a haber un debate todavía muy intenso en el futuro y nosotros siempre contaremos, en este caso, con usted y con la visión de la asociación para conocer también el contrapunto a la versión que tiene el gobierno, Doris. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría puntualizar solo una cosa. Lo que quiera. No es cierto que una vivienda vacacional, si se prohíbe que se dedique a ello, vuelva al mercado de larga temporada. No es cierto. Y así se está demostrando en cualquier otra comunidad autónoma. No va a volver. ¿Por qué? Porque el propietario quiere disfrutar esa vivienda durante los meses de verano o algunos meses al año y el resto no la quiere tener vacía. Pero no es cierto que el grosor de esas viviendas vuelvan al mercado. Está más que demostrado. En Palma de Mallorca se prohibieron y no han vuelto tampoco. Es decir, tendríamos un parque inutilizado, vacío, y dejaríamos a esos propietarios sin recursos para poder invertirlos aquí. ¿No cree que si de igual manera que suben los precios, bajarían en este caso? No. También existe el mantra, el mantra que lleva mucho tiempo, ¿no? Ese de, es que yo por un apartamento de un dormitorio puedo sacar 2.500 euros al mes porque se duplica el beneficio alquilándolo vacacionalmente. No es cierto. Pero en Mallorca yo he encontrado anuncios de gente que llega a pagar hasta 400 y 500 euros por una habitación. Sí, pero estamos hablando de dos meses, julio y agosto.
Sí, los meses fuertes de la temporada alta. Que estamos hablando claro, de julio. Pero en Canarias tenemos buen tiempo todo el año. Aquí sí. Es que los meses fuertes son todo el año. Sí, pero tan fuertes tampoco son. Y hay, para que una vivienda vacacional sea rentable, para que realmente sea rentable, todos los estudios indican que tienes que tener una ocupación mínima de 18 días al mes. Y llenar 18 días al mes no es fácil, te lo aseguro. Pues Doris Borrego, de nuevo le agradezco la presencia, haber estado aquí y habernos trasladado la visión que tiene, que además lo tiene muy estudiado, ese decreto del Gobierno de Canarias por parte de la Asociación de Alquiler Vacacional. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Doris Borrego, nosotros, como digo, seguiremos muy pendientes de este intenso debate que se ha generado en los últimos años y que, como les decíamos y por lo que han podido escuchar aquí, bueno, pues todavía le queda un largo recorrido. Nos despedimos, volvemos. Eso sí, será ya la próxima semana, como siempre, a partir del martes a las 8 de la tarde. Así que pasen un feliz fin de semana.